durante las veces anteriores estuvimos hablando de cuello, de hombro, de codo, de muñeca y mano. Estuvimos hablando también de dolor de cabeza, dolor de cadera, dolor de espalda, dolor en la rodilla, dolor en el tobillo y dolor en los pies. Y estuvimos discutiendo cómo el dolor crónico, que es ese que supera los 6 meses, está afectando al menos al 10% de la población. Y se estima que hay una prevalencia de un 20 a un 25% de personas que están siendo afectadas por dolor crónico. Y cada año, 1 de cada 10 va a desarrollar dolor crónico. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que de acuerdo al acceso económico de los países, pues va a haber una atención diferente, ¿verdad? Donde el dolor se va a atender de manera diferente en países que son económicamente boyantes versus los que tienen problemas económicos. Y en el 2004, la Sociedad Internacional de Dolor y la Comunidad Global de la Salud concluyó que el fallar en tratar el dolor se ve como pobre medicina, es una práctica no ética y estamos violando un derecho humano. Así que por eso es tan importante que nosotros seamos efectivos ayudando a esos pacientes que tienen dolor. Y entonces también estuvimos hablando sobre lo que es el dolor neuropático, que como ustedes saben es el dolor que tiene, está afectando, es el dolor que se produce como resultado del daño a un nervio que va a tener una distribución asociada al nervio afectado. Y el dolor nociceptivo, que son los receptores que se encuentran a través de todo nuestro sistema nervioso, que nos va a enviar el mensaje de que algo no está bien. Y ahí teníamos, esto también lo hemos visto ya varias veces, que si usted tiene dolor que se desarrolla por un daño al tejido y encima le pones un poquito de dolor neuropático por daño al sistema nervioso periférico y luego tienes otros dolores como son la fibromialgia, la nociplasticidad, etcétera, esto se puede convertir en el infierno. Así es que de ese other pain es que vamos a estar hablando durante esta noche. Y en la fisiología del dolor hemos estado mencionando la parte sensorial, que es aferente, llega al sistema, al cordón espinal, va a ascender hasta el cerebro. En el cerebro es interpretada, desciende de manera modulada, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ¿verdad? Sea consciente o inconsciente, y la reacción que nos va a proteger o cómo vamos a enfrentar ese dolor. Y aquí tenemos que en la parte de la sensación, ¿verdad?, del sistema nervioso periférico, pues vamos a tener una transducción a través de ese sistema nervioso periférico hasta el dorsal root, que se va a transmitir hasta el tálamo y a la corteza, donde va a ser interpretado, y ahí es que le vamos a dar la percepción, porque ahí le ponemos nuestros sentimientos y la parte cognitiva, y luego va a ser descendiente, ¿verdad? Desciende cuál va a ser nuestra reacción a ese dolor. También estuvimos mencionando la epidemia de los opiáceos, y estuvimos hablando que del 2000 al 2014 cerca de 500,000 de personas han fallecido por sobredosis de opiáceos. En el 2014, 47,055 personas murieron por sobredosis de droga y es el récord que existe. Y la mayoría de esas muertes, 6 de cada 10, va a envolver un opiáceo y 78 americanos mueren cada día de una sobredosis de opiáceo. Así es que es un problema, ¿verdad?, bien severo. Y no solamente es un problema severo porque falleció la persona que usaba los opiáceos, sino porque también tiene asociado una serie de problemas fisiológicos, como son problemas de deficiencias endocrinas, donde puede haber disfunción sexual por disminución en la testosterona en los hombres, puede haber osteoporosis en las mujeres, va a haber problemas cognitivos que pueden producir sedación y va a afectar el juicio, incluyendo la capacidad para manejar,
Y los opiáceos pues van a empeorar todos los síntomas de depresión, ansiedad y de PTSD que pudiese tener ese paciente, y por eso es importante explorar el historial médico de un paciente que tiene dolor para saber si tiene riesgo de desarrollar más riesgo por el uso de medicamentos, porque se vuelva adicto, o que el medicamento que usted le provea empeore todos los síntomas psiquiátricos que tiene el paciente. Entre otros efectos adversos, pues tenemos las caídas, tenemos problemas de inmunosupresión, tenemos problemas cardiovasculares. También podemos tener que el sueño, que habíamos mencionado que es importante hacer un assessment de él, puede empeorar los patrones de sueño y se pueden desarrollar problemas como apnea de sueño. Además, los opiáceos van a producir hiperalgesia, y eso significa que el sistema va a requerir más porque ya va a estar acostumbrado, ¿verdad? Y eso va a hacer que el paciente experimente que el dolor no disminuya, sino que tiene que estar cogiendo más dosis. Y entonces, como toda esta crisis de dolor nos ha llevado a hacer un cambio radical en cómo se trata el dolor, estamos admitiendo a alguien que está como Zoom, pero que no tiene nombre. Así es que una de las cosas que se ha concluido es que no hay ninguna dosis que sea segura cuando estamos utilizando opiáceo, que aún para tratamientos a corto plazo siempre representa un riesgo de adicción que podría tener algún beneficio a nivel corto plazo, pero que no se sostiene a través del tiempo, ¿verdad?, con la mayoría de los pacientes, y que usualmente pacientes que están opiáceos tienen una disminución en sus funciones, en su experiencia funcional a largo plazo. Y disminuye la posibilidad de regresar a su empleo. Así es que el tratamiento de dolor crónico no relacionado al final de la muerte, pues no se recomienda, y se recomiendan otros métodos para tratar ese dolor. Y como estábamos diciendo que estamos hablando de las regulaciones, pues el Joint Commission en el 2018 estableció que todas las instituciones hospitalarias requieren que el leadership cree unos comités que se incluyan estrategias para disminuir el uso de opiáceos y minimizar los riesgos asociados a estos, y que tienen las instituciones que proveer al menos una modalidad no farmacológica de tratamiento. Otra de las cosas que el Joint Commission estableció fue los de programas de monitoreo de drogas, que todos sabemos que tenemos que mantenernos inscritos, ¿verdad?, y renovarlo para poder traquear dónde están los pacientes haciendo shopping de médico en médico buscando opiáceos. Es una manera también para que las farmacias sean auditadas, y al igual que los proveedores. Y lo otro es que podemos entonces ver cuál es el patrón que tiene ese paciente de uso de opiáceos. Tenemos también que concentrarnos mayormente en la función del paciente y las metas de ese paciente para cuando estamos haciendo el assessment de dolor, en vez de quitarle el dolor sin tener una meta para funcionar. Y tenemos que incluir al paciente en las decisiones sobre su tratamiento y explicarle cuáles son los riesgos de los medicamentos. Así es que una de las cosas que es bien importante es que tenemos que explicarle a nuestros pacientes cómo almacenar y cómo disponer de los medicamentos opiáceos para evitar que sean robados o que sean mal utilizados por otras personas. Y debe tenerse, ¿verdad?, facilitarse referido a pacientes a rehabilitación, a tratamientos de rehabilitación para cuando están ya utilizando opiáceos a largo plazo.
Y la última pregunta que yo recibí la vez pasada, ¿verdad? Era sobre el tratamiento de farmacogénico, ¿verdad? O genómico para dolor. Y sí, se considera una de las alternativas, ¿verdad? Como he echado tanto con los opiáceos y ustedes saben que es un compromiso moral que yo tengo con ese asunto, pues había que buscar una alternativa. Y entonces el doctor, creo que fue el doctor Rodríguez, que me preguntó sobre el tratamiento farmacogenómico y pues es una de las alternativas para controlar la crisis de opiáceos. Y esto, para los que no tengan conocimiento, es el análisis de la genética de los pacientes para determinar cuál es el riesgo que está incluido, ¿verdad?, genéticamente cuando están utilizando algún tipo de medicamento. Aquí estamos hablando de dolor, pero también se utiliza para tratamientos de cáncer y para muchas otras cosas. Y esto está comenzando, está a nivel de research, ¿verdad? Pero sí es una alternativa que eventualmente podría ser considerada. Y lo que se ha encontrado es que hay unas variaciones en los receptores opiáceos, en el MU, en el kappa y en el delta, y estos son los que van a, esas variaciones son las que hacen que el rol de la respuesta a los opiáceos sea significativa. Así es que el polimorfismo, ¿verdad? El hecho de que todos tenemos los mismos, tenemos unos genes que pueden estar variando, es lo que va a determinar la afinidad, el metabolismo y el riesgo de adicción cuando un opiáceo es utilizado. Así es que entre las cosas relacionadas a dolor, una de las enzimas relacionadas a dolor, porque si ustedes se ponen a leer sobre esto, hay un montón de letrecitas y de numeritos que identifican cada uno de los genes y cada uno de los alelos que están asociados a esto. Pero relacionado a dolor, el más común, ¿verdad?, es el CYP, que reduce la inactivación del sustrato de los antiinflamatorios y esto resulta en un metabolismo de drogas disminuido, lo que hace que se prolongue la acción de la droga y eso nos pone a riesgo de sangrado intestinal. Uno de los estudios está específicamente con antiinflamatorios no esteroidales. Pero lo que significa todo esto, ¿verdad? Y esto es súper complicado, no es un tema que se pueda dar en 10, 15 minutos. Lo que estamos hablando es que estos genes y estos alelos, de acuerdo a la combinación que el paciente tenga, el paciente va a ser un metabolizador rápido o un metabolizador lento. Una de las cosas que en términos de dolor es importante saber es que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos como opiáceos son prodrogas, ¿verdad? Como es el Percocet, la hidrocodona, etc. Y entonces, si vamos a esta tablita, aquí vamos a ver que si es una prodroga, que significa que necesita una metabolización que está determinada por estos genes a nivel de interno, ¿verdad? Pues si el paciente es un pobre metabolizador, eso significa que esta droga no va a ser convertida en lo que realmente va a disminuir el dolor. Así es que su conversión se queda en la prodroga y no logramos que se convierta en el metabolito activo, ¿verdad? Así es que eso va a hacer que su eficiencia esté disminuida, pero no es por una cuestión de que usted se equivocó, es cuestión de que el paciente tiene esa naturaleza. Y si esta prodroga es tóxica, pues todos los efectos secundarios asociados a esa droga, pues podrían estar afectando a ese paciente. Por otro lado, si el paciente tiene un metabolismo rápido, lo que va a hacer cuando se exponga a esta prodroga es que la convierte bien rápidamente. La eficiencia del medicamento es buena, ¿verdad? Está aumentada. Pero si si el compuesto activo es tóxico, también, como lo va a metabolizar bien rápido, pues también puede crearnos problemas. Así es que tenemos problemas
con los que son pobres metabolizadores y con los que son rápidos metabolizadores. Obviamente hay unas personas que están en el medio, que son las personas que reciben bien el medicamento, lo pueden manejar, lo metabolizan, lo convierten y se pueden salir. Pero en estos pacientes, pues, son los que más riesgos tienen. Cuando tenemos que estamos dando la droga activa, ¿verdad? De que si le diéramos morfina a un paciente, el que tiene un metabolismo pobre para una droga activa, disminuye la inactivación. En este caso, cuando era la prodroga, era convertirlo a lo que es la droga activa. Aquí lo que disminuye es la inactivación de esa droga que ya está activa. Va a ser bien rápido el efecto, pero también va a ser, aumenta el riesgo de toxicidad si la droga es tóxica. Así es que tenemos que tener eso en consideración. Cuando el paciente tiene un metabolismo rápido, significa que esa droga se va a inactivar bien rápido también, va a disminuir su eficacia, disminuye si la droga es tóxica, pero si la droga, y puede también la droga ser tóxica. Aquí puede pasar que el paciente disminuye la eficiencia, la inactivación, si la droga es tóxica, va a aumentar relativamente rápido, ¿verdad? Se mantiene en el paciente y va a causar problemas de toxicidad. Así es que esto de pharmacogenomics para mejorar el dolor puede proveer una información bien valiosa para guiar cuál es la droga de elección que podamos dar, cuál es la dosis que pudiese ser más efectiva y cuál sería el tratamiento más seguro para estos pacientes. Se hace con el DNA, se consigue a través de un swab bucal, así que no es complicado. Se recomienda, hay distintos paneles, pero se recomienda que cuando estamos hablando de dolor, se haga un panel que se llama un Pain Related Gene Panel para poder identificar todos los genes que pudiesen estar asociados, pues es para que no estemos yendo uno por uno, ¿verdad? Porque si cojo uno y no me salió que es el que estaba pensando, pues tendría que ir al otro. Así es que tenemos unos paneles, bueno, no te los tenemos porque esto no está disponible, pero a nivel investigativo hay unos paneles donde cuando están trabajándose con dolor, se pueden analizar todos los genes y todos los alelos que están asociados al metabolismo de estas drogas y entonces usted podría tener un abanico de posibilidades dentro del tratamiento. Los paneles ya existen, pero solamente están a nivel de laboratorio, no están aprobados por FDA y son sumamente costosos. Así es que esa es una de las limitaciones principales que tiene el pharmacogenomics a nivel de clínica en este momento. Sin embargo, una de las cosas que también es una limitación es que en lo que llega ese panel, que se puede tardar 2 o 3 semanas, usted tiene que tener un plan para controlar el dolor a ese paciente, no lo va a dejar sufriendo, ¿verdad? Así es que se debe pensar en crear protocolos para controlar el dolor en lo que llega el panel. Obviamente esta alternativa podría representar a economías de dinero, podría mejorar la experiencia del paciente y obviamente si usted sabe que el paciente es alto riesgo de adicción o que el medicamento no le va a funcionar, pues vas a tener un medicamento que va a recetar es específico para ese paciente. Y el resultado y el outcome de alivio de dolor, pues, va a ser mucho mejor. Este monitoreo de polimorfismo en cada paciente le permitiría al proveedor poder predecir qué pacientes pueden responder a cada droga y cuál posiblemente podrían salvar hasta la vida, incluyendo, disminuyéndolo todos los riesgos que ya mencionábamos sobre la adicción. Y ofrecería un cuidado más comprensivo para tratamiento de dolor en los pacientes. Así es que se está viendo como una alternativa, todavía esto está en pañales, hay muchísima información, hay muchísimos estudios
bien interesantes sobre todo lo que se está haciendo, pero como les digo, en este momento todavía eso no está disponible. Y entonces, entre ya dejando atrás los opiáceos, ¿verdad? Y los tratamientos de farmacogenomics para cuando existan, pues ahora sí tenemos alternativas de tratamiento que se consideran complementarias para poder tratar los síndromes de dolor. Y hemos estado hablando de acupuntura, podríamos hablar, y hemos estado haciendo unas recomendaciones que de yoga, de biofeedback, de aromaterapia, relajación y masaje, entre otros, como alternativas para darle alivio a estos pacientes que sufren de dolor, especialmente dolor crónico. Y cuando vamos a la acupuntura, pues claro está, ya todos nosotros sabemos que esto es una modalidad de tratamiento chino que utiliza agujas finas que se deben insertar en la piel en unos puntos específicos para curar o aliviar una enfermedad. Y no solamente usamos agujas, también podemos utilizar moxa, presión, estimulación eléctrica o láser. Y de acuerdo a NIH, muchos estudios sugieren que la acupuntura va a trabajar particularmente bien en dolor crónico como dolor de cuello y espalda, que ya los cubrimos previamente, osteoartritis de las rodillas y dolor de cabeza. Y muchos estudios sugieren con fibromialgia. Y aquí repasamos un poquito de la fisiología de la acupuntura, donde entre el 1940 y el 50 se encontró que las propiedades de conductividad de los puntos de acupuntura es aumentada comparada con el resto de los tejidos. En el 79 se hicieron biopsias en los puntos de acupuntura, demostrando una densidad neurovascular y mayor, ¿verdad? Y de igual de tejido linfático. En el 87, el famoso experimento de Daras, inyectando tecnesio radioactivo para demostrar cómo el tecnesio sigue una dirección y un trayecto, y esto nos comprobaba, ¿verdad?, la existencia del meridiano, que los chinos lo describieron sin necesidad de todo esto. Y en el 80, la estimulación de puntos de acupuntura va a causar una liberación de neurotransmisores. La vez anterior estuvimos hablando del meridiano de vejiga, donde otros estudios como el de Myers del 2014 estaba demostrando que el tejido conectivo asociado a los puntos va a tener como que se introduce, ¿verdad? Como que esos planos de tejido conectivo llegan hasta el hueso, creando un efecto no solamente a nivel del punto superficial en la piel, sino también a nivel de toda la estructura de músculos y nervios. Y el otro estudio que mencionamos, que ahora no me acuerdo el autor, también comprobaba que estos tejidos tenían un efecto no solamente por el efecto de la aguja a nivel local, sino a nivel de todo el tejido conectivo, de acuerdo a los planos hasta donde podemos llegar. Y entonces estuvimos hablando de cómo con estimulación eléctrica a baja frecuencia vamos a estimular la producción de endorfinas, que es un efecto lento y duradero. Y a una frecuencia alta de más de 70 Hz, pues vamos a estar estimulando la producción de monoaminas con un efecto más rápido, pero de corta duración. Y hoy, pues vamos a estar hablando de lo que es artritis reumatoidea, lo que es fibromialgia, chronic fatigue syndrome, el temporomandibular syndrome y acupuntura para la infección de COVID-19. Y eso es bono, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, está un poquito fuera del tema. Y entonces encontramos que la artritis reumatoidea no es una enfermedad solamente del sistema musculoesqueletal, sino que es una enfermedad crónica inflamatoria que puede afectar todas las articulaciones, especialmente las articulaciones grandes, puede afectar la piel, los ojos,
los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos y tiene una prevalencia de 0.2 a un 1% en la población. Y entonces tenemos que estar claros, ¿verdad?, que la artritis reumatoidea y hablar de osteoartritis no es lo mismo. La osteoartritis es el resultado del wear and tear normal, ¿verdad?, del deterioro normal de una articulación por el uso, mal uso y abuso, mientras la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune donde se crean anticuerpos en contra del sinovio de las articulaciones que no es reconocido como parte de nuestro cuerpo. Así es que lo vamos a tener con una presentación que se daña la cubierta de las articulaciones y esta va a causar hinchazón y va a causar mucho dolor. Va a resultar eventualmente en erosión del hueso y deformidades de las articulaciones. Entre los signos y síntomas, pues vamos a tener que las articulaciones se van a poner bien dolorosas, se van a poner calientes, se pueden ver rojas, va a estar acompañado de morning stiffness, usualmente de más de 30 minutos para poder, después de en cualquier periodo de inactividad o después de haber dormido, que requiere que el paciente se estire, se vuelva en lo que como que calienta y es prolongado. No es igual que con la osteoartritis, que la gente dice, no, porque me siento entumecido, pero me dura como 5 minutos. Pues eso nos apunta más a una artritis degenerativa que a una artritis reumatoidea. Otra de las cosas que pueden estar asociadas a la artritis reumatoidea es fatiga, fiebre, pérdida de apetito. Usualmente puede comenzar en las manos y en los pies, ¿okay? Afectando los metacarpos. Puede progresar a las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, las caderas y los hombros. Usualmente se afectan bilateralmente las mismas articulaciones y la artritis reumatoidea puede tener flare-ups y puede tener remisiones. Y entonces aquí vamos a estar viendo cómo esta es la articulación normal, ¿verdad? Que está el cartílago, que está el tejido sinovial, el huesito. Y entonces aquí lo vamos a ver que en la artritis reumatoidea pues va a haber una hinchazón grande, severa de ese lining, va a haber el sinovio va a estar afectado y puede estar afectándonos articulaciones como codo, la muñeca, hombro, y las manos, y cuando nos afecta las manos, ¿verdad? Pues es bien común las distintas deformidades que se causan a consecuencia de la artritis reumatoidea. Entre esas deformidades, pues las más comunes es el boutonniere, ¿verdad? El swan neck, el his curved thumb y los hammer toes. Y aquí vamos a ver una mano bien común donde tenemos el boutonniere deformity, vamos a tener la desviación ulnar de los dedos según se van rompiendo los ligamentos porque empieza por sinovio pero se empieza a romper y a colapsar toda la estructura a nivel de la articulación y aquí tenemos los swan necks donde tenemos que esas manos pues van a ser menos funcionales, ¿verdad? Y eventualmente podrían requerir cirugías para reemplazar todos estos metacarpos para poder alinear de mejor manera los deditos. Para artritis reumatoidea, uno de los riesgos principales es ser mujer, ya que es más común en mujeres. Puede desarrollarse a cualquier edad, pero usualmente en la edad media, pero sabemos que hay una modalidad de artritis reumatoidea juvenil. Si usted tiene un familiar con artritis reumatoidea, usted tiene un riesgo aumentado de desarrollar la artritis. Se cree que hay unas variaciones genéticas y aunque pues no es que sea seguro, pues hay mayor riesgo de que se desarrolle entre miembros de las mismas familias. Se ha encontrado que fumar
aumenta la predisposición para desarrollar artritis reumatoidea, especialmente si usted tiene un miembro de la familia que ya tiene el diagnóstico. Inclusive también se ha asociado que si el paciente con artritis reumatoidea fuma, la severidad de la condición va a ser mayor. Otra de las cosas que se ha encontrado es que exposiciones a cosas ambientales, especialmente a sílica y asbestos, puede aumentar el riesgo de desarrollar la condición de artritis reumatoidea. Y la obesidad es un factor de riesgo que ya lo hemos mencionado en muchas otras condiciones musculoesqueletales, pues también es un factor de riesgo, especialmente si las mujeres son de menos de 55 años. Así es que una buena razón para mantenernos en peso, una buena razón para no fumar, respecto al sexo, la edad y la historial familiar, no podemos hacer nada, pero podemos sí tener control sobre algunos de los factores que nos ponen a riesgo o que nos empeorarían las manifestaciones de esta condición. Complicaciones que tiene la artritis reumatoidea, pues osteoporosis, no solamente por la naturaleza de la condición, sino también porque se ofrecen muchos esteroides para controlar la hinchazón y el dolor, y entonces estos causan la osteoporosis. Los nódulos reumatoides son más comunes alrededor de los codos, pero también se pueden formar en cualquier área, incluyendo los pulmones. Así es que por eso es que los pulmones, esta enfermedad es sistémica, porque podemos tener esos nódulos en los pulmones que van a disminuir la capacidad respiratoria. Podemos tener ojos secos, boca seca, aumenta el riesgo de infecciones, no solamente por la naturaleza de la enfermedad, sino también por los medicamentos que se utilizan para ellos. Y ustedes saben que cuando estamos en la televisión y empiezan a anunciar todos los medicamentos ¿verdad? Más nuevos para artritis reumatoidea, pues la lista de todos los riesgos es infinita. También va a haber una disminución en la masa muscular y un aumento en el nivel de grasa en la composición del cuerpo. Puede producir también carpal tunnel syndrome, aun cuando no haya riesgos asociados de sobreuso o uso repetitivo. Y esto es porque la articulación la vez anterior que estuvimos hablando de carpal tunnel, yo les dije que cualquier cosa que haga que se comprometa el espacio tan pequeño que hay entre los carpos y el ligamento que mantiene todos los tendones y el nervio en su sitio, pues ese cualquier cosa puede aumentar la presión dentro de esa articulación y entonces va a causar el carpal tunnel syndrome, ¿verdad? Va a causar la compresión del nervio. Pues si tenemos que la articulación se está deformando, ese sinovio está grueso, hay más líquido del que se debería haber, evidentemente pues nos pone a riesgo de desarrollar carpal tunnel syndrome. Va a haber problemas problemas cardíacos, ya que se engruesan las paredes, se pierde elasticidad. Como mencioné, también la enfermedad de los pulmones, no solamente por lo que mencioné de los nódulos, sino también porque se pierde elasticidad del tejido intersticial del pulmón y nos pone a riesgo de desarrollar algunos tipos de linfoma. Para hacer el diagnóstico, pues ustedes saben que se hacen pruebas serológicas, el cell rate, el C-reactive protein, el factor reumatoideo, el anticyclic citrullinate peptide, y se puede hacer evaluaciones radiológicas que se utilizan mayormente para ver cómo está la progresión. Entre ellos, el MRI, el ultrasonido, bone scan también se puede hacer, entre todos los exámenes que podemos hacer para diagnosticar esta condición. Y el tratamiento convencional, cuando el paciente responde bien a los antiinflamatorios, el tratamiento debe ser, ¿verdad?, tratar de llevarlo por steps, de acuerdo a cómo va progresando la enfermedad. Y empezamos con Tylenol, acetaminofén, luego los antiinflamatorios, luego esteroides. Pero ahora, con las drogas nuevas, ¿verdad?, que son las que modifican
la progresión y pueden salvar las articulaciones, que están el metotrexato, el araba, el plaquenil y la sulfasalacina. Estas pueden ayudar a salvar esas articulaciones. Y lo otro que está súper de moda, ¿verdad? Son los agentes biológicos, que ahí tenemos la Orencia, la Humira, el Embrel, el Remicade, todas estas que son las que les hablaba, que las anuncian todo el tiempo en la televisión, y estas van a estar yendo al sistema inmunológico, a las áreas donde se está estimulando la inflamación. Pero tienen unos riesgos asociados que ya mencionamos, que es el riesgo de infecciones, ¿verdad? Muchas tienen aumento también en riesgo de coágulos. Aparte de los medicamentos, pues tenemos el tratamiento convencional, que siempre se le da a terapia física. Aquí yo incluí frío y calor, pero usualmente el paciente de artritis reumatoidea prefiere el calor. Si uno tiene la bendición de tener una piscina terapéutica con control de temperatura, les viene súper bien. Se pueden utilizar lámparas también para ayudar a tratamiento, ¿verdad? Para darle ese calorcito que necesitan. Se puede utilizar estimulación eléctrica, ¿verdad? De TENS. El ultrasonido, que yo lo he estado mencionando muchísimo en todas las otras condiciones, para cuello, para mano, para todo, pues está contraindicado si la articulación está inflamada, está roja y está caliente, porque es como si pusiéramos a hervir un poco más esa articulación. Así es que ya saben que el ultrasonido, y como les había mencionado previamente, antes los ultrasonidos, las máquinas de ultrasonido solamente teníamos acceso los médicos y los terapeutas físicos, pero ahora usted puede entrar a internet y comprarse una, pues sepa que si usted tiene la articulación caliente, roja y con mucha inflamación, el ultrasonido no se debe utilizar en esa articulación. Y súper importante, el ejercicio. Y el ejercicio tiene muchas, ¿verdad? Aparte de las que hemos hablado, ¿verdad? Del aumento de endorfinas, de disminuir la incapacidad, de disminuir que sigamos contrayéndonos y perdiendo función, necesitamos que esas articulaciones se mantengan flexibles, porque si no, cuando ya disminuye la inflamación aguda, pues se crean como si, yo le digo como cicatrices, esa no es realmente el término, pero para explicárselo a los pacientes, ¿verdad? Como que se acorta más la cápsula. Lo otro es que si desarrollamos, ¿se acuerdan del círculo? Tenemos dolor, hacemos la contracción para protegernos. De esa contracción va a haber una disminución de la circulación, que nos va a llevar a tener un espasmo entonces involuntario y a la pérdida de función. Así es que tenemos que tratar de romper eso en algún sitio, y ejercicios de estiramiento van a ser de mucha ayuda para mantener esas articulaciones flexibles. Cuando el paciente está agudo, los ejercicios se pueden hacer pasivamente, que se los haga el terapeuta físico o un familiar, que también lo podemos entrenar. En términos de terapia ocupacional, que lo hemos estado mencionando mucho, pues estos pacientes, como les dije, pueden padecer de cansancio, fatiga, sentirse, ¿verdad?, mal, pueden tener anemia. Así es que en terapia ocupacional, de acuerdo a la condición y a las metas de ese paciente, discutidas con su equipo multidisciplinario, pues podemos enseñarle técnicas para economizar energía, cosa de que la persona pueda hacer las mismas actividades de una manera más fácil y disminuyendo el uso de energía. También se le pueden recomendar distintas splintings, que los habíamos estado hablando, ¿verdad? Férulas, que van a disminuir el estrés de las articulaciones. Y también se le puede evaluar para poder ofrecerle o recomendarle dispositivos que los ayuden a hacer sus actividades de diario vivir. Y eso incluye aparatos que los ayuda a abrocharse los botones, otro aparato para ponerse las medias, se les recomienda que cambie los zapatos para que no tengan que hacer lazos, sino que sea tipo mocasín, etcétera.
Estos pacientes, cuando ya ¿verdad? Los tratamientos no son suficientes, pues podrían tener que tener cirugías que incluye quitarles el sinovio para disminuir la producción de líquido sinovial inflamatorio. Como les mencioné previamente, con la desviación ulnar y las deformidades de otras articulaciones, posiblemente tuviesen que tener una cirugía para reparar los tendones. Podría ser tan severo la laxitud de la articulación que requiriese una fusión de las articulaciones. Y el final, ¿verdad? Pues es cuando tenemos que ya reemplazar la articulación completa para poder mantener la función de ese paciente. Y entonces vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Los efectos, ¿verdad? La eficacia de la acupuntura en artritis reumatoidea y los mecanismos que están asociados. Esto fue publicado en el 2018. Y nos dice que la artritis reumatoidea se considera una condición B, ¿verdad? Que significa que es el resultado de que estamos húmedos, que hay viento, que hay frío o que hay patógenos, porque podríamos también desarrollar infección, ¿verdad? Asociada a esas articulaciones inflamadas. Y esto pues va a estar bloqueando, como hemos mencionado previamente, los meridianos por el efecto que tiene a nivel de los músculos, de las articulaciones y de los huesos. Y se va a manifestar, como ya mencionamos, con dolor, hinchazón, stiffness y deformidades. Los pacientes de artritis reumatoidea, de un 30 a un 60% de ellos utilizan algún tipo de modalidad de medicina alternativa o complementaria. Y a través de todo el mundo, más de un 40% de los pacientes de artritis reumatoidea utilizan acupuntura. En este estudio se detallaron 149 estudios, o sea, es un repaso, donde se compilaron 149 estudios desde el 1974 hasta el 2018. Se analizaron no solamente estudios hechos con humanos, sino también con ratas y con conejos. Se estudió todo lo que incluyese acupuntura clásica, electroacupuntura, MOXA y láser. Se encontró que en esos 149 estudios, los puntos que más se utilizaron eran estómago 36, seguido por vesícula biliar 34, intestino grueso 4, vejiga urinaria 60 y vesícula biliar 39. ¿Y por qué esto? Porque se encontró que esto tenía un efecto antiinflamatorio disminuyendo el set rate, disminuyendo el factor reumatoideo y se encontró que modificaban el Toll-like receptor, disminuyendo la expresión del TLR4, que es el que nos produce, que va a llevarnos a antiinflamación. De estos estudios se encontró que el uso de acupuntura mejoraba la calidad de vida, que tenía un efecto antioxidante que mejoraba el estatus metabólico y energético de los pacientes. Se encontró y se analizaron algunos estudios donde se encontró liberación de las endorfinas y la regulación del sistema inmune afectando IgG, IgA y IgM, aun cuando no habían cambios en IgE. Y se encontró que el uso de acupuntura iba a mejorar el balance y la resistencia en los seres humanos. Eso obviamente no es fácil en los ratones y en la. Así es que cuando estamos utilizando acupuntura para tratamiento de artritis reumatoidea, las metas deben ser disminuir la inflamación, disminuir el dolor, mejorar el arco de movimiento, mejorar el patrón de sueño, mejorar la calidad de vida y siempre debemos tener como precaución evitar la acupuntura en el sitio donde hay una inflamación aguda. Así es que si usted, por ejemplo, está tratando a un paciente con artritis reumatoidea
que tiene inflamados los metacarpos de la mano, pues, y está hinchado y rojo en el área, ¿verdad?, del pulgar, pues evite intestino grueso 4 porque va a estar demasiado cerca. Y acuérdese que va a haber un aumento de la circulación a esa área, y lo que nosotros queremos ahora mismo en una inflamación aguda es enfriar la articulación, no es seguirla calentando. Así es que nos vamos a puntos más distales y podemos buscar entonces el intestino grueso 11. Si fuese el codo el que está inflamado, pues entonces podemos usar intestino grueso 4, y así usted tiene que ir tanteando por dónde usted puede colocar esa aguja que haga bien y que no vaya a hacer daño. Lo otro que es importante, ¿verdad?, es que de todo lo que hemos estado discutiendo, de acuerdo al síntoma que tenga el paciente, pues si tiene carpal tunnel, estuvimos discutiendo los protocolitos que se están utilizando para carpal tunnel, si es dolor de espalda, si es metatarsalgia, etcétera. Así es que utilizando y acordándose de que siempre tenemos unos puntos básicos que vamos a estar utilizando como base de la receta, y después usted le da su toque final, pues usted puede ir adaptando esos protocolos a los síntomas que tiene el paciente. En mi experiencia, tratar pacientes de artritis reumatoidea con acupuntura fue buenísima, porque especialmente, aparte de que les disminuye el dolor, le da muchísima energía. Y entonces ellos se sienten optimistas, se sienten contentos, pueden descansar, se sienten que pueden hacer más ejercicios, y entonces tenemos el efecto positivo del ejercicio junto con el efecto de disminuir la articulación, ¿verdad?, la inflamación, y de que se sienten con más energía. Y entonces esto, si lo usamos la acupuntura con la terapia física, con el ejercicio, pues es como que la combinación perfecta. O sea, yo muchas veces le decía a mis pacientes, vamos a tener que hacerlo todo a la vez. Y entonces a veces pues les ocupa mucho tiempo, y si son personas que trabajan, pues pueden de vez en cuando decir contra, pero lo que pasa es que digo, no, tú tienes que sacrificar 2 o 3 semanas, vamos a hacerlo corridito, y entonces el efecto va a ser más a largo plazo y más eficiente. Te vas a sentir mejor y vas a ser más efectivo en tu trabajo. Y entonces vamos a estar ahora entrando a fibromialgia. Y fibromialgia, que ustedes saben que es un dolor generalizado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiera preguntar algo? Porque como no sé, no puedo ver el chat, no sé si hay alguna pregunta o alguien quería comentar algo de lo que hemos hablado. Bueno, por mi parte, ninguno. Ok, pues seguimos entonces. Pues entonces, la fibromialgia, que ya ustedes saben que es un síndrome, ¿verdad?, de dolor, que se caracteriza por dolor en todo el cuerpo, que tiene que durar más de 6 meses, que el dolor puede ser desde la piel hasta dolor al tejido profundo. Puede estar asociado a fatiga, problemas de sueño, dificultad en el pensamiento, y asociado a depresión. Y se ha encontrado que puede ser la consecuencia de estrés psicológico o una disregulación autonómica. Debemos decir que la fibromialgia no se considera una enfermedad ni de músculo, ni de hueso, ni de articulación. Así es que cuando un paciente tiene fibromialgia y va al reumatólogo, el reumatólogo usualmente no le da tratamiento, excepto que sea acupuntor, ¿verdad? Nosotros todos tenemos la capacidad de darle. Pero el reumatólogo básicamente pues no tiene gran cosa que hacer con ello, porque pues no se aplican los medicamentos que ellos dan, el paciente no tiene problemas en los huesos, etcétera. Así es que ahora se dice que es un problema neurológico. A los neurólogos tampoco les gusta hacerse cargo del asunto de la fibromialgia, porque
no tienen tampoco como que una base para empezar el tratamiento, así es que está todo el mundo peleando a ver quién lo captura. Los fisiatras, como tratamos dolor, el que sea, pues nosotros manejamos mucha fibromialgia, al igual que médicos primarios, que es como que el pan nuestro de todos los días. Y entonces hay distintas teorías sobre el origen de la fibromialgia. Y una de ellas es que el dolor surge por las influencias periféricas en el sistema autonómico nervioso, con una es producido, ¿verdad?, por la ansiedad, por miedo, por pena, por depresión. Y esto se conoce como el mental suffering o el distress, que puede entonces llevarnos a que el paciente desarrolle dolor generalizado. Este distrés va a activar el eje hipotálamo-pituitario y el sistema nervioso central, generando unas adaptaciones fisiológicas y a ese estrés reactivo. Y lo de este estrés crónico va a resultar en una disfunción cardiovascular que disminuye el riego sanguíneo como resultado de la vasoconstricción y se reduce la vasodilatación. Así es que si vamos al circulito que ahorita repasamos, donde estábamos hablando de que si no hay buena circulación, se acumulan todos los desperdicios, ¿verdad?, que pueden ser metabolitos inflamatorios, pues entonces el paciente va a empezar a sentirse mal porque ya tenemos un daño por disminución de la circulación. Así es que lo otro que se ha encontrado es que el estrés crónico, y ustedes se acuerdan cuando empezamos las definiciones de fibromialgia han cambiado de mucho a través de los años, pero siempre se relacionaba que la fibromialgia era más común en personas tipo A, ¿verdad?, que son personas que siempre están high achievers, que quieren todo perfecto, que siempre tienen una vida bien complicada y llega un momento como que les da un shutdown y entonces es por el estrés crónico. Pues ese estrés crónico puede resultar en daño a las mitocondrias y cambios patológicos en la vasculatura, porque se reduce, como ya les mencioné, el flujo sanguíneo. Se ha encontrado que en las mujeres que son más afectadas por fibromialgia que los hombres, se ha encontrado que la vasoconstricción mientras están en descanso está aumentada. Y eso va a causar la isquemia muscular. Y entonces estos sujetos se han encontrado que se les tienen una inducción de dolor mayor a consecuencia de hacer ejercicio. Así que una de las recomendaciones es hacer ejercicio, pero cuando empiezan a hacer ejercicio les duele más. Y entonces se cree que es por una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias. Así que ya ven que hay muchísima investigación, ¿verdad?, y teoría sobre por qué se produce la fibromialgia. Dentro del campo, ¿verdad?, que estábamos hablando ahorita de la farmacogenomics, pues se han encontrado factores genéticos que predisponen las personas a desarrollar fibromialgia, como el polimorfismo, que incluye el 5-HT2A de los transportadores de serotonina y los receptores 4 de dopamina. Así es que no solamente es que el paciente tenga el dolor, ¿verdad?, que al principio uno piensa, no, es que se lo imagina, no, es que hay que mandarlo al psiquiatra, no, es que al neurólogo, es que posiblemente esas personas tienen un problema ya a nivel genético que los predispone a desarrollar esta condición. Y el diagnóstico, ustedes se acuerdan que tienen que tener dolor en 11 de los 18 puntos específicos de los que vamos a ver ya mismo, que debe tener dolor cuando se presiona con una libra de presión. Pues tiene que durar más de 3 meses, puede estar acompañado de fatiga crónica, de problemas cognitivos, irritable bowel syndrome, adormecimientos, irritable bladder. Así es que estos pacientes van a estar de médico en médico porque cada vez desarrollan irritable bowel, van para el gastroenterólogo. Desarrollan irritable bladder, van para el urólogo. Y entonces, muchas veces, pues, si el equipo no es multidisciplinario, si el médico no pregunta suficiente para saber cuáles son, si el paciente pudiese tener esa condición, pues vamos a estar dando
tumbos a ciegas, ¿verdad?, en términos de tratamiento. Y aquí tenemos los puntos 11 de los 18 puntos descritos, que está en la parte baja del cuello al frente, en el borde aquí del pecho, ¿verdad? No en el hombro, sino justo en el cuando se termina el pectoral. Vamos a tener en la parte del codo, vamos a tener la parte interna de las rodillas, en la base del cráneo, vamos a tener en el cuello y en los hombros, vamos a tener en la parte superior del glúteo y en cerca del trocánter de la bursa trocánter. Como ustedes saben, no hay ningún tipo de examen que uno pueda hacerle a estos pacientes para hacer una determinación de que tienen fibromialgia o dar un diagnóstico certero, sino que se considera un diagnóstico de exclusión. Y entonces, usualmente y previamente se consideraba que había una lo que se llamaba la fibromialgia primaria, que era la que no tenía ningún tipo de origen, ¿verdad? Que es la persona que está súper saludable y de momento desarrolla todos estos síntomas que hemos hablado. Y está la fibromialgia secundaria, que esta pudiese ser el resultado de algún accidente o alguna enfermedad. Y entre los más comunes, se asociaba a accidentes de carro, los whiplash accidents, ¿verdad? Donde el paciente se traumatiza el cuello y se puede traumatizar también la articulación temporomandibular, etcétera. Y estos pacientes tenían más riesgo de desarrollar estas condiciones crónicas. Así es que hay que volver sobre el historial para saber también si hay historial de accidentes que pudiesen también llevarnos a lo que sería una, lo que se podría conocer como una fibromialgia secundaria. Una cosa importante de esto es que si usted trata ¿verdad? La condición primaria, pues entonces el paciente podría recibir alivio y entonces disminuir los síntomas de la fibromialgia. A veces funciona, a veces no funciona, a veces llegan demasiado tarde donde los médicos y entonces el tratamiento no es tan efectivo. Mientras más rápido uno los coge, mejor es. Así es que cuando llega ese paciente de fibromialgia, que usted le hace bien su historial y analizó ya sus patrones de sueño, su riesgo de uso de sustancia, bien importante, intento suicida, todo eso, acuérdense que están bien asociados a depresión, pues uno, el tratamiento convencional usualmente comienza con antiinflamatorios no esteroidales y relajantes musculares. Usualmente lo que estamos tratando son los síntomas porque no sabemos cómo tratar la condición como tal. Sin embargo, ustedes saben que han surgido Cymbalta y Celexa, que son medicamentos que ayudan a disminuir el dolor crónico. Se entiende que es a nivel de los serotoninas. Y entonces también se pueden usar otros medicamentos antidepresivos. Cuando vamos a terapia física, estos pacientes pueden tener supersensitividad en la piel y no siempre toleran la terapia física manual. Hay algunos que les encanta así el masaje y les viene muy bien. Debe estar acompañado el masaje, yo los compraba, ¿verdad? Yo les decía, no, yo te voy a recetar el masaje si tú haces la rutina de ejercicio. Si no haces ejercicio, pues no hay masaje. ¿Por qué? Porque el masaje lo que va a hacer es que va a aumentar la circulación, ese músculo lo va a llenar de sangrecita y si lo aprovechamos y ahí lo estiramos y le damos un poquito de ejercicio, pues vamos a aprovechar y vamos a evitar la disfunción. En terapia ocupacional, pues lo utilizaríamos también si esta persona tiene demasiada fatiga para ayudarlos con técnicas para economizar energía, si es necesario hacer algún tipo de modificación en la casa o algún tipo de instrumento que lo ayude en las tareas del diario vivir.
support psicológico sumamente importante. Estas personas muchas veces tienen muchas cosas que se han tragado por mucho tiempo y una terapia psicológica que sea para ventilar y que le dé unas herramientas para ayudar a manejar su estrés y manejar las situaciones que posiblemente están detrás de todos estos dolores es bien útil, es bien recomendable. Y está como psicológico porque no todos los psiquiatras hacen psicoterapia. Así que si usted es un psiquiatra que hace psicoterapia y no solamente es farmacoterapia, pues puede utilizar esa herramienta para ayudar a este tipo de pacientes. Y aquí al final, pues, incluí lo de los ejercicios, que siempre lo voy a tener porque recuerden que uno puede tener la condición que sea, pero si no hay modificaciones en estilos de vida, aunque recibamos todos los tratamientos del mundo, pues posiblemente no vamos a ver el resultado que queremos. Y en los efectos de los ejercicios, pues vamos a tener que un programa de ejercicios a largo plazo va a disminuir el estrés. Ustedes saben que uno puede estar súper estrésico, uno hace ejercicio, como que eso te ayuda a relajarte, te libera endorfinas, te disminuye el dolor. Lo otro que va a hacer es que disminuye las consecuencias cardiovasculares del estrés crónico. Vamos haciendo condición cardiovascular y eso nos va a ayudar a manejar también el estrés. Va a promover la angiogénesis y se atenúan los síntomas de la claudicación intermitente. Así es que vamos a tener una mayor, crecen más capilares, que eso va a llevar más sangre. Así es que disminuye todos los efectos, ¿verdad?, de disminución de la circulación. Va a disminuir el efecto simpatético, va a la contracción muscular, promueve también la producción de factores de crecimiento endotelial, mejorando circulación a las áreas, y el ejercicio aumenta la expresión de genes que se están envueltos en la biogénesis mitocondrial. Y habíamos mencionado previamente que una de las teorías es de que el estrés crónico va a dañar la mitocondria, así que esa persona va a sentirse más cansada, y el ejercicio lo va a ayudar a que la mitocondria se renueve y se sienta mejor. Entre los efectos del ejercicio y precauciones que debemos tener es que nunca se debe recomendar un ejercicio que le cause dolor al paciente. Lo que queremos es ayudarlo, no es que se lastime. Así es que tenemos que tener distintas rutinas y adaptarlo a las limitaciones físicas que tenga ese paciente. El efecto del ejercicio es mucho más efectivo si se hace diariamente, ya que se mejora el flujo de sangre de una manera consistente y nos ayuda a que los músculos estén en mejores condiciones. En estos pacientes, el efecto de ejercicios acuáticos es fabuloso. ¿Por qué? Porque el agua les ayuda, les sirve como buffer, ¿verdad? Como bouncer para que no tengan que hacer tanto esfuerzo, pero a la misma vez les vaya a dar masaje, a la misma vez les crea resistencia, mejorando la resistencia muscular, la fuerza muscular. Los pacientes se relajan, si el paciente disfruta de la playa, disfruta de la piscina, pues es súper recomendado. No requiere que lo toquen directamente, sino que es solamente el efecto del agua. Y si tenemos la oportunidad de tener una piscina, ¿verdad?, con control de temperatura, pues mucho mejor. Debe estar en una temperatura templada, ni caliente ni fría, para que sea agradable al paciente que tiene hipersensibilidad de la piel cuando entra. Y el ejercicio debe ser primeramente de tipo de estiramiento y calistenia para que el paciente se vaya sintiendo a gusto. Si es cuando se está dando la terapia o el programa de ejercicio, el paciente refiere dolor, el ejercicio se debe parar inmediatamente y tratar otro tipo de rutina, otro tipo de ejercicio. Otra de las cosas que les viene muy bien son Tai Chi,
pues movimientos son lentos, requiere balance, requiere concentración, requiere hasta cierto punto un poco de mindfulness, ¿verdad? Que los va a ayudar a concentrarse en el aquí y en el ahora, porque si no, no puedes hacer las posiciones. Lo mismo os sucede, ¿verdad? Con yoga, sumamente efectivo, pero hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Que no tengamos un maestro o un entrenador que sea muy agresivo, sino que hay que escoger a quién, ¿verdad? Quién es la persona que va a estar dando estos tratamientos. Cuando el paciente ya se acostumbra o ya tiene una buena tolerancia a hacer sus calistenias, su yoga, etcétera, pues podemos entonces ir progresando el ejercicio, dándole pesitas bien livianas para aumentar, ¿verdad?, la fuerza muscular y el efecto de las endorfinas. Lo otro es, debemos siempre explorar las cosas que al paciente le gustan. Si al paciente le gustaba correr bicicleta, pues a lo mejor ahora no puede hacer 20 millas en un fin de semana, pero sí puede hacer dos o tres vueltas, cosa de que sean cosas que el paciente disfrute. Es importante en los pacientes de fibromialgia tener una rutina que sea cómoda para ellos. Muchos de ellos no duermen bien, así es que no se van a levantar temprano. Muchos de ellos necesitan siesta durante el día. Así es que tenemos que adaptar, ¿verdad?, en los programas de ejercicio a las particularidades de cada paciente. Lo otro que es importante es que el paciente tiene que tomar, ¿verdad?, cartas en el asunto de que esto es parte de su tratamiento, que no es solamente porque yo lo digo o porque yo lo recomiendo, sino que es parte de su tratamiento y que él tiene que mostrar el interés en hacerlo y, por ejemplo, tratar de hacer algo durante los fines de semana o si se fue de vacaciones. Y entonces, pues aquí tenemos cosas de medicina complementaria que les va muy bien a los pacientes de fibromialgia, que es la acupuntura, el tai chi, la yoga, la aromaterapia, el mindfulness, el masaje, la herbología. Y dentro de la medicina complementaria vamos a tener que del 66 al 99% de los pacientes de fibromialgia van a utilizar al menos un tipo de terapia complementaria. Y la más utilizada es la acupuntura y el masaje. Los puntos de acupuntura que más comúnmente se utilizan para tratamiento de fibromialgia, pues tenemos vasogobernador 14, vejiga 23, vasogobernador 4, vejiga urinaria 20, spleen 6, CV6, no me acuerdo. Bladder 13, bladder 17, estos se deben ofrecer por 30 minutos dos veces a la semana y son muy efectivos acompañados de moxa. Y estos serían los puntos básicos para la receta particular que usted le va a preparar a ese paciente, que entonces puede incluir algunos de los puntos sugeridos en las conferencias previas, de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. Acuérdese que el paciente se va a quejar de dolor generalizado, así es que con estos puntos básicos usted puede comenzar. Y si el paciente entonces te dice, no, porque fíjate, se me ha localizado ahora el dolor en la rodilla, pues entonces usted va y puede utilizar los puntos de rodilla. Ahora tengo más, lo que más me ha mejorado del cuello, pero me siento que la espalda me está molestando. Pues usted puede utilizar los puntos de espalda para ayudar a estos pacientes. El efecto de la moxa, al calentar la agujita, se cree que se aumenta el efecto de producción de endorfinas, aparte de que siempre el calorcito les agrada mucho a estos pacientes. Y las metas del tratamiento de acupuntura debe ser mejorar el flujo sanguíneo al área, disminuir los espasmos musculares, debe estar guiado por síntomas, como les acabo de explicar.
Si en el caso de que tuviésemos un paciente con fibromialgia secundaria, como les expliqué ahorita, pues debemos tratar de darle tratamiento a las condiciones que pudiesen haber previas, ¿verdad? El disco herniado, la epicondilitis, este tipo de otras condiciones que van a estar presentes y que podrían estar abonando para que el paciente desarrolle su fibromialgia. Se debe crear un plan integrado de acupuntura y ejercicios, que fue lo que ya les había mencionado, y la acupuntura siempre debe utilizar puntitos que le ayuden a disminuir el estrés a esos pacientes. Y entonces yo creo que ahora es un buen momento de cogernos un breakcito de 13 minutitos para que a las 8:30 comencemos con Chronic Fatigue Syndrome. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? No escucho nada, no sé si quiero, si hay, veo 56 participantes y no sé si me están oyendo. Muy bien, sí, de acuerdo. Ok, está bien. Pues muchas gracias, pues ya mismito regresamos. A las 9:30 para que vayan al baño.
Bueno, son las 8:30. Vamos a entrar a el síndrome de fatiga crónica. Y ustedes dirán, pero este síndrome de fatiga crónica, ¿qué tiene que ver con dolor? Pues muchos pacientes de fatiga crónica pueden presentar con dolor o con manifestaciones de fibromialgia. Y entonces, pues tenemos que conocer un poco el trasfondo de esta condición para poder ser más efectivos en el tratamiento de cualquier otra condición que tenga el paciente. Y el síndrome de fatiga crónica se caracteriza por una fatiga extrema, un cansancio extremo que va a durar más de 6 meses, en fibromialgia es más de 3, y que no se puede explicar por ninguna otra condición médica que tenga el paciente. La fatiga empeora con actividad, ya sea mental o sea física, pero tiene la característica de que no mejora aun cuando el paciente descanse. Esta condición también se le conoce como encefalomielitis miálgica, como ME, y algunas veces lo vamos a poder ver abreviado como ME/Chronic Fatigue Syndrome. Y hoy un término recientemente propuesto, que es el síndrome o la enfermedad de intolerancia al ejercicio sistémico. Así es que son distintos términos para hablar de esta enfermedad. Ok. Las características de Chronic Fatigue Syndrome, pues el sueño que no descansa al paciente, puede estar asociado a dificultades de memoria, a enfocarse, a concentrarse, y el paciente puede tener unas manifestaciones de mareo, especialmente cuando se mueve, desde estar acostado o de estar sentado hacia pararse, como si tuviese un problema de vaso vagal. Se cree que está asociado a infecciones virales porque usualmente personas que han desarrollado infecciones virales como herpes y otras condiciones, pues Epstein-Barr virus y herpes, pues están después de esa infección es que desarrollan estos síntomas de fatiga severa. Y lo que se cree es que el virus puede ser el trigger para que se desarrolle este desorden. No hay ningún link que sea conclusivo, ¿verdad?, que sea exacto de que si un paciente que tiene cualquiera de estas condiciones, sea el herpes o sea el Epstein-Barr, causa y efecto. Que todos los pacientes de Epstein-Barr van a tener Chronic Fatigue Syndrome, pues no. Ni los de Human Herpes Virus 6. Así es que no hay nada conclusivo, pero se ve una asociación. Problemas del sistema inmune. También se ha encontrado que estos pacientes pueden tener algunos problemas del sistema inmune, pero tampoco está claro si esos cambios en el sistema inmunológico, ¿verdad?, que tienen alterados el IgG, el IgM, sea la causa del desorden. Se ha hablado de balance de hormonas, ya que se ha encontrado que las hormonas producidas por el hipotálamo, por la glándula pituitaria o por las adrenales puede estar en desbalance, ¿verdad?, en unos niveles anormales, pero tampoco se está seguro si eso tiene alguna repercusión en la aparición de estos síntomas. Y trauma físico o emocional, sí se ha encontrado que personas que experimentan algún tipo de accidente, cirugía o un estrés emocional significativo, a corto plazo empiezan a desarrollar estos síntomas. Y obviamente, pues habíamos estado hablando de fibromialgia, ¿verdad?, de los efectos del estrés emocional, de que va a haber un desbalance a nivel de mitocondria, de un desbalance a nivel hipotálamo pituitárico, un desbalance a nivel de endotelial. Así es que podría ser que una de esas, ¿verdad?, a mí como que me parece que siempre el estrés va a tener un juego bien significativo dentro de todas estas condiciones de dolor.
la causa y sus diagnósticos, pues como ven, no se conoce la causa. Hay muchas teorías, desde las condiciones virales hasta de estrés psicológicos, y se puede, hay muchos investigadores que entienden que podría ser una combinación de factores. Igual que en fibromialgia, no hay un solo test, ninguna prueba ni ninguna prueba diagnóstica que vaya a decirnos que el paciente tiene chronic fatigue syndrome. Así es que el workup que se les realiza a todos estos pacientes es largo y costoso, porque usted va a estar descartando todas las posibilidades para saber qué es lo que realmente ese paciente tiene. Y muchas veces, después que usted encuentra que el paciente, de acuerdo a las pruebas, ¿verdad?, que tenemos disponibles, no hay ninguna razón, pues entonces se le pone el diagnóstico de chronic fatigue syndrome. El tratamiento se enfoca en los síntomas, ya que no conocemos la causa, así que va a ser básicamente un tratamiento guiado por los síntomas que tiene el paciente. Factores de riesgo para desarrollar la condición es la edad, que puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, afecta mayormente a adultos jóvenes y de edad media. Y las mujeres se diagnostican más con chronic fatigue syndrome que los hombres. Pero no se sabe si es porque las mujeres tienden a reportar más los síntomas al médico que lo que van los pacientes varones al médico. ¿Verdad? Yo trabajo en el hospital de veteranos, donde ustedes saben que la mayor parte de nuestra población es de hombres, y vemos con mucha frecuencia síntomas que están asociados a chronic fatigue syndrome. Muchos pacientes reclaman chronic fatigue syndrome como asociado a exposición, ¿verdad?, a factores ambientales, como para los pacientes que fueron al Golfo Pérsico, donde hubo mucha contaminación ambiental. Así es que, aun cuando estas son las estadísticas, pues mi experiencia es que muchos varones también lo están reportando. Los síntomas más comunes, pues, es la fatiga, es un cansancio que no se mejora, problemas de concentración y memoria, pero también tiene unos síntomas fisiológicos como pueden ser dolor de garganta, dolores de cabeza, inflamación de los nódulos del cuello o de las axilas, puede haber dolor muscular que no tiene explicación, no tan generalizado como en fibromialgia, pero dolores también en las piernas, en la espalda, etcétera. Habíamos mencionado ya lo de los mareos, el sueño que no nos mejora, y si hace algún tipo de ejercicio, ya sea físico o mental, terminan exhaustos. O sea, no. Cuando nosotros estamos haciendo las evaluaciones de chronic fatigue syndrome, una de las cosas que preguntamos es si el paciente, ¿cuál es el nivel de actividad del paciente? Y entonces le damos la opción de que nos diga, pues ahora mismo yo puedo hacer un 25%, un 50%, el 75% de lo que yo hacía. Y entonces hay pacientes que te dicen que él no puede hacer nada. Sin embargo, hay pacientes que tienen unas características parecidas a este síndrome, pero todavía pues se mantienen activos. Una de las cosas que hay que descartar siempre es que no tengan otras condiciones médicas asociadas. Especialmente pacientes de sleep apnea pueden desarrollar chronic fatigue syndrome, ¿verdad? O muchas de estas características, porque si no están en tratamiento. Así es que es importante, ¿verdad? Verificar, hacer un buen historial, verificar que el paciente no tenga ninguna de esas condiciones. Para deficiencias nutricionales, también tenemos que explorar que el paciente no tenga problemas de alcohol, de cigarrillo, porque se empeoran todos los síntomas. Y entonces, entre las complicaciones que nos trae a nivel social de esta condición, ¿verdad?, pues va a haber unas restricciones en los estilos de vida. El paciente que empieza a faltar a su trabajo,
se aísla socialmente porque siempre está cansado, entonces la familia lo pues, se molesta con él porque está cansado y él se molesta con la familia porque no lo comprenden, así es que se aísla socialmente, estos pacientes se deprimen con mucha frecuencia y es bien importante el tratamiento, ¿verdad?, psicológico para ayudarlos en todo esto. Cuando uno trata a un paciente, ya sea de fibromialgia o sea de chronic fatigue syndrome, yo siempre recomiendo poder hablar con la familia, ¿verdad?, envolver a la familia para que ellos sepan que el paciente realmente sí tiene dolor o sí está cansado y que no es una excusa para no hacer las cosas o para no participar de las cosas que anteriormente sí disfrutaba. Y entonces, cuando estamos hablando de fatiga, pues me llegó un artículo bien interesante donde dice que la fatiga no es la falta de sueño, sino que necesitamos descansar de siete tipos, o sea, hay siete tipos de descanso diferentes que todos necesitamos. Y la fatiga es una de el cansancio en cualquiera de estos temas, ¿verdad? Puede ser la razón para uno desarrollar cualquiera de estas condiciones que hemos estado hablando. Así es que entre los siete tipos de descansos que todos necesitamos está el descanso físico, el descanso mental, el descanso sensorial, el descanso creativo, el descanso emocional, el social y el espiritual. ¿Y por qué? Porque todo esto comprende lo que nosotros somos como seres humanos. Nosotros no nos podemos aislar de ninguna de estas áreas, ¿verdad? Y necesitamos explorar cómo estos pacientes con estos síndromes de fatiga crónica, fibromialgia, podrían tener disminución de descanso en cualquiera de estos y esto de estos aspectos. Y eso pudiese ser lo que esté trigger todos los síntomas que están desarrollando. Así es que tenemos que estar claro que dormir y descansar son dos cosas diferentes. Y eso lo sabemos todos porque hay veces que nos acostamos, estuvimos 8 horas acostados con los ojos cerrados, pero nos levantamos igual de cansados que como si no hubiésemos hecho ningún descanso, ningún sueño. Así es que es importante que podamos diferenciar eso. Y el descanso físico, que es tan importante, pues puede ser pasivo, que es lo que incluye, ¿verdad?, el dormir o hacer una siesta, que es muy recomendada. Pero también el descanso físico puede estar haciéndose, se da mientras usted hace actividades que restauran su energía, como son la yoga, el estiramiento y los masajes. Así es que cuando usted tiene que descansar, y como por lo menos a mí me encanta, ¿verdad?, que me den un masaje, porque yo siento como que voy botando todo ese cansancio viejo que tenía. Y si lo acompaño de una sesión de ejercicios de estiramiento, tal vez un poquito de yoga o un poquito de ejercicios de tai chi, pues me siento que me energiza y el cuerpo se siente descansado, aun cuando he estado haciendo algunas cosas. Sin embargo, tenemos que tener claro que no es suficiente con dormir o con hacer una siesta o con darte el masaje, sino que tienes que descansar mentalmente. Y ustedes todos y yo hemos estado y hemos sido protagonistas de cuando uno llega irritado, que se te olvidan todas las cosas, que se te olvida la reunión, que se te olvidó la llave, que dejaste el ID en la casa, no puedes concentrarte en las tareas que tienes que realizar. Y es porque ese cerebro, y ese es el insomnio más horrible que uno puede tener, no se apagó durante la noche. Es cuando uno se ha pasado trabajando las 8 horas que estuviste acostado y te sientes que nunca descansaste. Y yo creo que todos nosotros, con los estilos de vida que tenemos, la responsabilidad de pacientes, de nuestras familias, de nuestros familiares mayores, enfermos, pues tenemos días que uno se acuesta y se levanta y es como si no hubiese pasado por la cama. Así que para lograr descansar mentalmente, lo que se recomienda es que cada 2 horas
usted programe ya sea su computadora, su reloj, los relojes estos inteligentes, este ahorita me dijo que tenía que estirarme, pues usted programe cada 2 horas un descanso corto donde usted como que se aísla y se despega de todo lo que está haciendo. Estos descansos tienen que tener como propósito no empezar a pensar, ¿verdad?, en lo próximo que tengo que hacer, sino que sea como, okay, me voy a concentrar y ahí podemos hacer un poquito de mindfulness en que estoy descansando. Una de las cosas que uno puede hacer es concentrarse en un color, concentrarse en una actividad, puede hacer, imaginarse que está en la playa y por 1 o 2 minutos hacer ese tipo de descanso lo transporta a otro, ¿verdad?, a otro nivel, disminuyendo el estrés mental y ayudando a que se refresque su pensamiento y lo ayuda así a que sea más efectivo durante su trabajo. Para todos nosotros, ¿verdad?, que de vez en cuando nos despertamos con una idea fabulosa o nos despertamos con una preocupación de lo que dejé de hacer hoy durante el día, pues es recomendable que tengas una libretita donde lo apuntas, ya te despertaste, lo apuntaste, y ya sabes que por la mañana lo puedes rescatar, porque muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos, es que no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, y no lo escribimos. Por la mañana estás tan cansado que se te va a olvidar. Y entonces se sigue quedando y va a crear un círculo vicioso. Así es que es importante utilizar este tipo de técnica para ayudarnos a descansar nuestra mente de todo el estrés que tenemos diariamente. Lo otro que necesitamos es descanso sensorial. Y el descanso sensorial, en esta época que nuestra vida se convirtió en todo virtual, donde hacemos las conferencias en la computadora, donde hacemos todas las reuniones en la computadora, donde muchas veces estamos todo el tiempo con luces prendidas al frente de nosotros, con un ruido alrededor, porque yo estoy segura que todos los que han tenido la experiencia de trabajar virtualmente se han dado cuenta que el jardinero llega todos los días a todas las casas. Yo no puedo entender, o sea, yo no hay un solo día que me vaya a quedar en esta casa que no hay un jardinero envuelto por ahí desde las 7 de la mañana y da las 12 y todavía está sonando. Así que usted está tratando de concentrarse en la conferencia o en la reunión que tiene mientras hay todo ese ruido alrededor. Es igual que cuando vamos a un shopping center que, por ejemplo, Plaza Las Américas, el insulto sensorial que uno recibe en ese tipo de sitios donde hay música, donde hay luces, donde están las vitrinas, el corre-corre de la gente, todo eso es bien agotador. Y esto nos puede hacer sentir, ¿verdad?, que estamos sobrecargados. Y entonces necesitamos cerrar los ojos para eliminar cualquier estímulo. Podemos apagar las cosas, ¿verdad?, si es posible, apagar todos los electrónicos o ponernos unos tapones en los oídos para disminuir el ruido que nos acompaña diariamente. Y esta deprivación sensorial nos ayuda a recargar nuestra mente y nuestra imaginación. El descanso sensorial es bien importante porque esa hiperexcitabilidad que usted tiene a consecuencia de la hiperestimulación sensorial no deja que el cerebro se desconecte. O sea, está todo el tiempo disparando, disparando, disparando. Inclusive, ustedes saben que por la noche, cuando uno se despierta, no es recomendable prender el iPad para ver la hora ni el teléfono, porque esa luz manda mensajes al cerebro de que ya hay que despertarse, de que hay que hacer cosas, y nos promueve el mantener insomnio. Entonces, no vamos a descansar en ninguna de las 2 áreas. El descanso creativo. Esto es especialmente importante para todos nosotros que tenemos que resolver muchos problemas y especialmente cuando nos solicitan hacer o crear planes de contingencia en esta época de pandemia. Yo nunca había participado del sistema de emergencias del Hospital de Veteranos y desde marzo estoy participando en esto. Llevamos 186 reuniones, todos los días nos recuerdan cuál es el número. Y lo cierto es que todos los días nos piden un plan para algo. El plan de las vacunas
el plan de las poblaciones vulnerables, el plan de miles de cosas. Y es bien difícil uno ser creativo y pensar fuera de la caja cuando uno está agotado física y emocionalmente, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que recomiendan es rodearnos de cosas que nos nutran, cosas que nos gusten, de arte, de naturaleza, caminar por fuera. Por ejemplo, mi oficina no tiene ventanas, yo le digo la cueva, porque es todo cuatro paredes y una puerta, and that's it. Y muchas veces me he visto obligada a salir para poder inspirarme, ver las plantas, ver la naturaleza. Sí, mi oficina tiene cuatro paredes, así que yo las tengo adornadas con cuadros que mi hija me ha hecho, o cuadros que a mí me gustan mucho, que me recuerdan alguna época buena, y eso me ayuda cuando necesito inspirarme, pues me despego 30 segundos mirando arte y me sirve de fuente de inspiración para poder ser más creativa. En términos del descanso emocional, ahí es cuando uno le dice que sí a todo el mundo. Y dices que sí todo el tiempo, y yo lo hago, yo lo voy a hacer, hasta cuando no lo quieres hacer. Y llega el momento en que esto va a colapsarte emocionalmente, porque uno necesita sentirse cómodo con tener un espacio donde expresar libremente tus ideas, tus sentimientos. Y una de las cosas que nosotros hemos estado practicando mucho a través de toda la pandemia es el aceptar que no estoy bien, y eso está bien, aceptarlo. Yo decir, mira, yo necesito hoy descansar, y llegaste un día a trabajar y a la mediodía tú dices, yo no estoy rindiendo, y llamaste al jefe y le diste, necesito irme porque quiero dormir, y que haya esa receptividad, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos empleados con nosotros, pues todos estamos pasando por muchas situaciones, y ese descanso emocional es necesario para poder ser más efectivo en nuestro trabajo. Así es que en nuestro trabajo y en nuestras relaciones, porque evidentemente, si usted todo el tiempo le está diciendo a su esposo o a su esposa que sí, va a llegar un momento en que no va a ser posible que se sostenga la carga emocional que esto representa. El otro tipo de descanso es el descanso social. Y ahí es cuando nos dicen que estamos en una relación tóxica, cuando nos dicen que tenemos amigos que son tóxicos, cuando tenemos personas que nos drenan. Ese paciente que llega a la oficina y cuando salió se llevó la energía suya y la de todo su staff. Esa persona, amiga suya, que cuando usted lo llama y usted dice, tengo que disponer de 3 horas para poderlo atender porque sé que me va a acabar con la batería y con la paciencia y con la energía. Pues uno tiene que tratar de, siempre va a tener eso, o sea, es imposible uno, eliminar todo este tipo de personas de nuestro entorno. Sin embargo, tenemos que rodearnos de personas que nos nutran, personas que sean positivas, personas que nos ayuden a conseguir nuestras metas, que nos ayuden a lograr tener, o sea, personas que tengamos las metas comunes, cosa de que entre todos podamos lograrlo como una red, ¿verdad? Como está ahí. Y eso es lo que nos va a permitir socialmente descansar de esas otras personas que nos chupan la alegría y que, como quiera, las vamos a tener que trabajar. Pero disminuyendo la cantidad de personas tóxicas y tratando de rodearnos de gente que nos nutra, de personas que nos ayuden física y emocionalmente, pues vamos a lograr ese descanso social que tanto necesitamos. Y el otro aspecto sumamente importante es el aspecto del descanso espiritual. Y esto lo que significa es que hay que conectar con algo que usted ame, con una misión que sea más grande que usted, algo que usted lo vea como que va a superar cualquier cosa, que usted va a contribuir a eso.
y siempre usted va a ver que la meta va a ser alcanzable en virtud de todo el esfuerzo que usted está poniendo y que sea por amor. Entonces, esto va más allá del esfuerzo físico, del esfuerzo mental. Ese sentimiento profundo, ¿verdad?, de que usted pertenece a un sitio, de que usted ama ese sitio o esa organización o esa iglesia, que usted acepta los, y tiene un propósito con eso. Pues filantropía, ayudar de la manera que sea en la organización donde usted trabaja, más allá de lo que a usted le toca hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo mínimo, cuando estamos haciendo solamente lo que nos toca, pues mire, esto se vuelve una rutina. Y es cuando uno se da cuenta de que las organizaciones tienen unas metas más allá de lo que es el granito de arena que uno como individuo puede aportar, es cuando uno dice, pues yo me voy a envolver en esto y eso te nutre y te eleva espiritualmente. Se recomienda para hacer recibir esto, pues se recomienda, ¿verdad?, envolverse en algo que sea más grande que nosotros. Se puede añadir oraciones, meditación, envolvimiento en la comunidad, en la rutina diaria. Y todo esto lo estoy mencionando porque la fatiga de cualquiera de estos tipos de descanso que son tan necesarios está asociada a muchísimas condiciones de salud. Están asociadas no solamente a condiciones mentales, ¿verdad? Porque todo este estrés puede llevarnos a una condición de depresión, ansiedad, sino que también a chronic fatigue syndrome, nos puede dar fibromialgia, nos puede empeorar condiciones que ya tengamos porque necesitamos trabajar holísticamente a estos pacientes de una manera más efectiva para lograr que se recupere. Así es que, habiendo dicho eso sobre los tipos de descanso, pues vamos ahora a otro síndrome que sí es doloroso y es la disfunción temporomandibular. Y ahí tenemos ¿verdad? Un poquito de la anatomía, donde vamos a tener el hueso temporal. Aquí vamos a tener el cóndilo de la mandíbula y aquí tenemos el menisco o el disco que es el que se desplaza en muchos de estos síndromes. Por aquí tenemos los nervios que están del oído y tenemos el meato auditivo. Y vamos a tener aquí el músculo temporal y el músculo masetero, ¿verdad?, que es el que nos permite masticar y que va a estar controlando parte de este síndrome. De acuerdo a la Academia de Dolor Orofacial, se clasifica de dos maneras. Está en la disfunción miógena, que está relacionada a un desorden del músculo masticatorio, ¿verdad?, el masseter. Y está la artrogénica, que es la que está asociada a la articulación como tal. Esto significa que puede haber artritis, que se puede dislocar el menisquito, el disco, y entonces esa es la segunda clasificación. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes que tienen problemas de la articulación temporomandibular están diagnosticados con myofascial pain, ¿verdad? Y este es porque va a incluir los músculos, va a incluir facial y puede incluir otras áreas del cuerpo. Según un artículo del 2017 de NIH, donde se revisaron 9 artículos con 231 pacientes, el dolor era asociado al problema de los músculos masticatorios, mejora significativamente mientras que con acupuntura específicamente. Mientras que el que tiene origen de la articulación y degenerativo usualmente no muestra diferencias. Demuestran esta revisión de artículos que utilizar agujas es mucho mejor que utilizar láser, que la acupuntura sham, que están usando puntos que no son de acupuntura, si utiliza aguja es mejor que si es un sham sin penetración. Y que el máximo que abre la boca y la mejoría funcional no mostró diferencia entre uno y el otro.
Y entonces tenemos que las causas de disfunción de la articulación temporomandibular pueden ser genéticas, pueden ser artritis, puede ser un trauma a la articulación de la quijada, puede ser que usted tenga, pinche los dientes durante la noche o haga bruxismo, ¿verdad?, que los esté rozando, y puede ser que el disco se desplace por cualquier razón, y esté inapropiadamente alineada la mandíbula. Los síntomas, vamos a tener dolor y a la palpación del área de la articulación de la mandíbula. Puede ser en la articulación temporomandibular, pero también puede ser en el masseter, puede ser un poco más atrás en los músculos esternocleidomastoideos, en el músculo temporal. Puede haber dolor de oído, puede haber dificultad para masticar o dolor mientras estás masticando. Puede haber dolor en toda la cara, puede tener que se le tranque la articulación haciendo difícil abrir la boca o cerrarla, y puede haber el sonido de clic cuando usted abre y cierra la boca. Y aquí vamos a poder ver que podemos tener dolor de cabeza, podemos tener dolor temporal, podemos tener dolor en los ojos, problemas de la boca con problemas para masticar, problemas de desgaste de los dientes, dolor de garganta, laringitis, podemos tener dolores de cuello, el dolor en la misma articulación, problemas de tinnitus, de vértigo, problemas de pérdida de audición, etcétera. Y ustedes saben que el doctor Natter, que le encanta este tema, siempre nos recuerda que si uno tiene un desbalance temporomandibular, le puede causar montones de síntomas a distancia, y que es importante poder hacer el diagnóstico apropiado, donde usualmente el examen físico es lo más recomendado, ¿verdad? Que entramos los deditos en la boca del paciente usando guantes, obviamente. Los colocamos sobre las muelas inferiores y le pedimos que nos pinche los deditos, y usualmente vamos a poder sacar uno si hay desbalance de uno de los lados. Y ese paciente lo podemos también palpar por dentro de la boca y va a tener dolor exquisito a la palpación interna del cóndilo. Dentro de los tratamientos convencionales que le ofrecemos a estos pacientes, pues podemos utilizar painkillers, ¿verdad? Cosas para dolor o antiinflamatorios, desde los over the counters, y si no son suficientes, pues entonces sí se puede, ya sea el médico o el dentista puede hacer una receta para cosas más fuertes, como pueden ser antiinflamatorios, como puede ser ibuprofeno. También se pueden utilizar medicamentos antidepresivos como la amitriptilina, que se utiliza mayormente para la depresión, pero a dosis bajitas puede utilizarse para disminuir el dolor y para controlar el bruxismo y la que no puedan dormir. Tenemos un micrófono abierto. Mira, Viriato, ahora nada más está el audio. Tenemos un micrófono abierto, si nos ayudan, por favor. Okay. Gracias. No. Pues estábamos hablando de los tratamientos convencionales de temporomandibular joint disease o síndrome. Y lo otro que se utiliza mucho son relajantes musculares, especialmente para el síndrome miogénico, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber un espasmo asociado en el masseter y necesita el relajante para poder abrir la boca. Una de las otras cosas que siempre hacemos es ver cuánto la persona puede abrir la boca, que se supone que por lo menos sean 5 centímetros, y ¿verdad? Poderse comer un hamburger, etc. Pero hay personas, y a mí me pasó personalmente, que un día se me trancó y no podía más que usar sorbeto. O sea, que cuando eso se tranca, el espasmo muscular puede ser tan severo que no te permita comer. Así es que si este es el caso, pues se da relajante muscular.
Otro tratamiento no farmacológico, pues entonces pueden usarse splintings, ¿verdad? Que son las férulas que se utilizan en las noches para evitar que la persona siga trancando la quijada. Durante la noche se puede dar terapia física, el ultrasonido funciona muy bien. Y se puede también, hay veces que hay un problema de mordida y entonces el paciente tiene que ponerse braces. Hay veces que al revés, uso braces y entonces desarrollo el problema de mordida de tanto tiempo que pasan con la boca abierta. Así es que hay que explorar cuáles son las razones que pudiesen estar provocando esta condición. Hay tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico, según todo lo que leí, es poco efectivo, ¿verdad? Nos crea bastantes problemas. Está la artrocentesis, que es para remover el debris y los productos inflamatorios, que es con un instrumento bien finito, entran líquido a la articulación y lo remueven con el propósito de como si le limpiaran la articulación. Se utilizan también inyecciones de esteroides y de botox. Se pueden hacer artroscopías para posicionar el disco. Se utilizan condilectomía, ¿verdad? Que se hace la cirugía se hace en la mandíbula y no en articulación. Y hay cirugías de la articulación abierta. Realmente, pues, los pacientes que se operan, pues, no tienen tan buenos resultados, o sea, como lo que quisieran esperar. Y entonces, en términos de los tratamientos alternativos, pues está acupuntura, obviamente, están técnicas de relajación para disminuir la respiración, tratando de mantener la respiración de manera regular para ayudar a disminuir la tensión en todos los músculos que estén tensos. Recuérdense que usualmente cuando uno desarrolla cualquier dolor que esté asociado a la cara, el cuello se va a ir infectando con ese espasmo y podemos desarrollar montones de problemas a nivel musculoesqueletal. Biofeedbacks, que son unos aparatos electrónicos que te monitorean cada vez que estás poniéndose tenso el músculo, te dice hello, y entonces relajas otra vez el músculo. Una de las cosas que yo he recomendado mucho es How to Take Control of TMJ, es un librito cortito, que tiene muchísima información referente a este tema. Y una de las cosas que te dice es que tienes que practicar frente al espejo, es que cierres la boca, pero no pongas en contacto los dientes. Porque a la que pones en contacto los dientes, la tendencia es a pinchar duro. Así es que una de las cosas que yo les decía era cierre la boca, juntas los labios, dejar los dientes separados y usted se va a ver más relajada la expresión, porque cuando uno ve que la persona tiene los dientes pinchados, uno ve hasta como una palpitación en el área del masete. Lo otro es que, colocar la lengua en la parte de arriba de los dientes, ¿verdad? Por dentro, en el paladar, para ayudar a que la expresión esté más relajada. Y esto hay que hacerlo a nivel consciente porque si esperas a que te acuestes, cuando te acuestas te duermes y se te va a olvidar, ¿no? Así es que vas a pinchar otra vez. Así es que son cositas que uno puede hacer a nivel consciente. Una de las teorías que expone ese libro es que hay una fascia que se origina a nivel del área cervical y el área del TMJ que va a distribuirse a través de todo nuestro cuerpo y por eso es que podemos tener síndromes que no están cerca de la articulación temporomandibular, pero que sí se van a manifestar y que si no resolvemos el problema que tenemos a nivel de la articulación temporomandibular, pues esos otros problemas tampoco van a resolver. Y aquí están los puntos de acupuntura que más se recomiendan para problemas temporomandibulares. Estómago 6, que se encuentra un dedito por debajo y anterior y superior, del ángulo de la quijada. Tengo un dibujito, ya mismo se los paso. Estómago 7, que queda anterior a la oreja con la boca cerrada.
intestino delgado 8, con el codo flexionado en la depresión entre el olecrano y la ulna, en la parte medial, intestino grueso 4, que ya ustedes saben dónde queda, vejiga 10, que queda en la parte del cuello, vesícula biliar 20, que también queda en el origen del esternocleidomastoideo y el trapecio. Todos estos los habíamos mencionado cuando estuvimos hablando de cuello, y vasogobernador 20, que es el que queda en la coronilla de la cabeza. Y entonces, nosotros los habíamos discutido, los otros meridianos, en el meridiano de estómago. Pues aquí tenemos los puntitos que vamos a estar usando. Vamos a ver. Que entonces tenemos el 6, el 7, podemos utilizar el 5 también si es necesario. Y entonces, estos son los puntitos que vamos a estar utilizando en la articulación de la mandíbula. Aquí tenemos el de intestino delgado 8. Esta foto quedó fatal. Y puntos locales, pues los mejores son para estómago 6 y 7 para ayudar a relajar el masetero, vesícula biliar 3 y taillán para poder ayudar a disminuir los espasmos musculares. Los puntos distales, tenemos intestino grueso 4, que ya sabemos dónde queda, triple calentador 5, vesícula biliar 41. Esto va a mover el chi en del área de la oreja. Puntos secundarios, podemos usar el intestino delgado 3 y 1. Y si tenemos que hay causas emocionales, pues también podemos usar hígado 3 y 4, vesícula biliar 34, que también suplementa a liver 3. Y entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que hay, ¿verdad? Disponible. Hay un montón de cosas. Yo escogí algunos de los artículos que me parecieron más relevantes y que NIH los incluye como parte de las investigaciones que se están haciendo. Y entonces, uno de estos artículos se publicó justo en marzo del 2020, o sea, bien reciente, había comenzado el problema con el COVID-19. Y la Comisión de Salud de Beijing dijo que el 87% de los pacientes COVID positivos que recibieron tratamiento con medicina tradicional china, acupuntura y hierbas, mejoraron significativamente, ¿verdad? Es que el rate de esta efectividad era un 92%. También se encontró que en la formulación del Qingfei Paidutan tiene 90% de rate para 214 pacientes con COVID positivo que tenían pulmonía. Y el 90% de los síntomas marcadamente mejoraron. Más de un 60% que mejoraron en un más de un 60% de estos pacientes, y el otro 30% se estabilizaron. El King Fei Pai Dutan, que ahí esto parece a Bad Bunny, ¿verdad? La sigla, es una fórmula china que consiste de 21 hierbas son unas fórmulas bien clásicas que se han reportado como eficaces para el COVID-19 en 10 de las provincias de China. Entre las cosas que eso contiene, tiene efedra cínica, buplerum chinese, pogosternum kablin, cinnamon cassia, scuteralia baikalensis, entre otras. Y a estas se les adjudica una capacidad de antioxidante y de inmunomodulación a través, y también de un mecanismo antiviral. Entre las cosas que se han podido identificar que hace estas hierbas, ¿verdad?
es que disminuye el storm de las citoquinas y regula el angiotensina converting enzyme 2, el ACE2, que en los receptores. Así es que se utiliza para tratar en general la condición de COVID-19. De 701 pacientes tratados con esta mezcla de hierbas, 130 pacientes se curaron. Los síntomas incluían fiebre, tos, resolvieron en 51 pacientes y síntomas que se mejoraron en otros 268 pacientes o se estabilizaron en 212 pacientes. Tenemos que la Asociación de Acupuntura China, de Acupuntura y Moxibustión China, creó unas guías para tratamiento de COVID-19 que lo divide en tres etapas. La prevención, el fortalecimiento de la energía de la salud y el tratamiento como tal. Y entonces, estas categorías va a tener tres puntos, ¿verdad? Tres grupos de puntos que son básicos para cualquiera de ellas. Así es que en las sesiones de acupuntura, usted va a seleccionar de dos puntos de cada uno de estos tres grupos, ¿ok? Aquí tenemos vejiga 12, vejiga 13, vejiga 20, intestino grueso 4, 11, pulmón 5 y pulmón 10. Y esto hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? CV 6, estómago 36 para energía y spleen 6. Es que son dos de cada uno de estos grupos. Y en el usted coge esa receta básica y entonces en la fase de prevención, que es cuando el paciente todavía no está con todos los síntomas, sino que está teniendo algunos de los síntomas, pero no está todavía grave. Ellos entienden que si tiene fiebre, usted le puede añadir vasogobernador 14 o CV22 y pulmón 6. Si lo que tiene es náusea, diarrea, se encuentra que la lengua está engrosada con una capa grasienta o tiene un pulso soggy, ¿verdad? Pues los puntos que se añaden son GB14, estómago 25 y estómago 40. Si el síntoma principal es fatiga o pobre apetito, pues podemos añadir CB12, 9, 7, riñón 16 o vejiga 20. Si el paciente lo que tiene son descargas claras, tiene la espalda adolorida, tiene la lengua pálida o con una cubierta blancuzca y el pulso está moderado, pues entonces usted le puede añadir la del 10, 12 y GB14. Así es que habría que tener este protocolo, ¿verdad?, disponible para uno poder ir haciendo la combinación de puntos que le parezca más apropiado de acuerdo a los síntomas que tiene su paciente. Cuando el paciente está ya con todos los síntomas del COVID-19, pues la acupuntura lo que pretende es interrumpir la enfermedad tratando de, ¿verdad?, bank up the earth to engender, ¿verdad?, para engendrar el metal. Y entonces va a mejorar el low mood, ¿verdad? Esos pacientes están ya alicaídos. Ahí los puntos primarios seleccionados para esta, de los primeros grupos, que los primeros tres grupos que discutimos, pues usted va a coger de 2 a 3 puntos del grupo 1 y del grupo 2 durante cada sesión de acupuntura si los síntomas son leves o moderados. Pero si son severos, entonces coges de 2 a 3 puntos, que son todos los que les estoy mencionando, y entonces en caso severo vas a coger el grupo 3 de 2 a 3 puntos.
Y entonces aquí tenemos el grupo 1, tenemos intestino grueso 4, LR3, liver 3, CB22, pulmón 5, pulmón 6, estómago 36 y spleen 6. Si es que de aquí, si usted tiene un paciente leve o moderado, va a coger 2 a 3 puntos de esta y de esto. Si tiene un paciente que está grave, va a coger de este grupo tercero que tenemos aquí. Y entonces, los grupos secundarios van a depender de los síntomas. Si es para fiebre, aquí usted tiene todos los que puede utilizar, incluyendo puntos extrameridianos. Si tiene el pecho apretado y acortamiento de la respiración, pues tenemos el pericardio 6, tenemos pulmón 7, CV 14, liver 14 y kidney 6. Si tiene tos con producción de esputo, pues se puede añadir pulmón 7, estómago 40 y extrameridiano B1. Si lo que hizo es diarrea, o está suelta las heces fecales, pues podemos añadir estómago 25 y 37. Para la tos con esputo bien amarillo y pegajoso y que estreñimiento que también se puede dar, pues aquí tenemos CB22, triple calentador 6, estómago 25 y 40. Si hay fiebre bajita, náusea, está flojo del intestino, tiene la lengua roja pálida con el coat grasiento, se pueden añadir otros puntos como bladder 13, 25, spleen 14 y pericardio 6. Y cuando ya estamos en la fase de recuperación, pues el propósito de usar acupuntura es eliminar patógenos del cuerpo, hacer que el pulmón se recupere al igual que el vaso. Y los puntos primarios que se están recomendando se parecen a los que ya yo les había dado como básicos para manejo de dolor, que estaba pericardio 6, estómago 36, GB14, estómago 25, CB6. Pues estos son los que son básicos para usted poder manejar la fase de recuperación de un paciente COVID positivo o después de la enfermedad. Y entonces, aquí tenemos un set un secundario de puntos de acupuntura que se van a añadir dependiendo de cuáles son los residuos que le queden a este paciente. Si tiene problemas de pulmón, como que se sienta todavía con el pecho apretado o acortada la respiración, pues CB17, bladder 13, pulmón 1 se puede añadir. Si son síntomas del vaso, con pobre apetito y diarrea, que sean más pronunciados, pues añade CB13 o spleen 9. Para pacientes que desarrollan, ¿verdad?, una deficiencia del chi y de yin, los puntos que se recomiendan, pues de acuerdo si hay fatiga, el CB17 y CB8 se puede añadir para la boca seca y mucha sed, el riñón 3 y triple calentador 4. Si hay palpitaciones, bladder 15 y 14. Si hay sudoración profusa, intestino grueso 4, riñón 7, estómago 36. Y si hay insomnia, corazón 7, extrameridiano mano 3 y 19 y el riñón 1 se pueden añadir. Otras cosas que se recomiendan para pacientes que tienen esputo y el bloqueo de los canales por las deficiencias que ya mencionadas de pulmón, y se puede añadir, si el esputo es no productivo, puedes añadir estómago 40 y extrameridiano B1. El procedimiento que ellos utilizaron es utilizando acupuntura, moxibustión o masaje en los puntos de acupuntura. Si utilizaban agujas, estas debían ser manipuladas con estimulándolas, ¿verdad?
con refuerzo y atenuación, durante 20 o 30 minutos, que vas a tener eso una vez durante los 20 o 30 minutos que vas a retener las agujas. Si se utilizaba moxibustión, la moxa debía estar calentando los puntos de 10 a 15 minutos. Y este tratamiento se utiliza una vez al día. Investigaciones primarias que se hicieron cuando salió el SARS en el 2003 demostraron que la acupuntura había sido efectiva en pacientes que presentaban con fatiga, shortness of breath, el pecho apretado y otros síntomas. Y se utilizado placas para ver cómo el progreso se iba determinando. Y se encontró que los puntos que más se utilizaron fue el GB14, Bladder 43 y Estómago 36. Cuando se utilizó moxibustión en vez de acupuntura, aplicándose a los puntos de acupuntura, la frecuencia del tratamiento era una por día por un total de 7 días. Y todos los pacientes que recibieron ese tratamiento demostraron mejoría a nivel de las radiografías. Como les dije, esa era la forma que lo estaban evaluando. Y hubo uno que no tenía ya ningún tipo de anormalidad radiológica. Lo otro que encontraron fue que utilizando acupuntura y moxa, se encontraron que los CD4 aumentaban en 4 de los 9 pacientes, indicando que la moxibustión aumentaba la función inmune en contra del SARS coronavirus del 2003. Entre mis comentarios referentes a estas investigaciones, leí unas cuantas y una de las cosas es que no especifica si solamente se les dio acupuntura y hierbas, una o la otra, o si estaban acompañados de tratamiento médico convencional. Así es que ellos los reportes que pude leer, lo que mencionan es que la acupuntura y la moxa o las hierbas, la combinación de las hierbas, pero no te decían si aparte de eso también se le estaba dando algún tipo de tratamiento convencional. Otra cosa que se encontró es que dieron esa información, por ejemplo, del 2003, pero no hay un follow-up a largo plazo si los pacientes quedaron con algún tipo de residual después de la infección. Y lo mismo pasa con el que fue publicado en marzo del 2020. Y los resultados son publicados, pero los pacientes no están clasificados entre si estaban en fase de tratamiento, fase de prevención o fase de recuperación. Así es que hay eso, obviamente todo esto está en estudio, así es que veremos a ver cuándo los estudios pues van a ser más comprensivos y tengan toda la información. Y entonces, antes de terminar, que ya estamos acabando y hoy creo que les voy a devolver 2 o 3 minutos antes la conferencia, pues los issues de seguridad durante los tiempos del COVID. Pues hay que sopesar los beneficios versus los riesgos que implica dar acupuntura. Usualmente uno da acupuntura en un sitio cerrado, usualmente en una oficina, y tenemos que, no hay manera de que haya distancia social, porque de alguna manera las agujas tienen que ser insertadas y usted se tiene que acercar. Una de las recomendaciones es que si se va a hacer la acupuntura, es importante limpiar el área con los desinfectantes apropiados y esperar 15 minutos entre un paciente y el próximo. Si la oficina tiene pobre ventilación, es de alto riesgo, así es que es preferible no hacer acupuntura en un sitio como este. Y es indispensable mantener la boca y la nariz cubierta, el lavado de manos entre paciente y paciente y tan frecuente como sea posible, inclusive aún con el mismo paciente, cualquier cosa que usted no te toque o se exponga. Lavarse las manos, utilizar guantes y esto también aplica no solamente a la acupuntura, sino también a los masajes, ¿verdad? Que usualmente cuando uno recibe masajes está en sitios pequeños y la seguridad relacionada a COVID-19 tiene que prevalecer cuando estamos ofreciendo cualquiera de esos servicios. Y creo que hemos terminado.